espera. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Pase a las Redes? Hoy estamos desde el Estadio Monumental porque Universitario de Deportes se va a medir ante Alianza Atlético por el torneo Apertura. Universitario que viene de conseguir un triunfo importante por Copa Libertadores, fase de grupos ante LDU con 2 goles del Tunche Rivera. Es por eso que Universitario lo que va a buscar es seguir con esa buena racha pensando en el torneo local. ¿Por qué? Porque está peleando el campeonato con Sporting Cristal. Hoy Universitario, de conseguir el triunfo, terminaría siendo puntero, esperando lo que pueda pasar con Sporting Cristal el día domingo. Claramente es un Universitario que va a tener una seguidilla de partidos, es el equipo de Fabián Busto que va a tener que pensar en el torneo local y Copa Libertadores, porque el día martes también tiene que jugar ante Junior de Barranquilla en Colombia, rival que arrancó con pie derecho también la fase de grupos de la Copa Libertadores, venciendo a Botafogo, sorprendiendo. Entonces, hoy Fabián Bustos, más allá de que vamos a también mostrar un poco de lo que se vive en el Estadio Monumental, vamos a conversar con los hinchas, vamos a leer sus comentarios, los invito a que puedan opinar con respecto al momento de Universitario de Deportes, con respecto a lo que significa este triunfo de Universitario ante LDU, que fue importantísimo. Vamos a leer sus comentarios y también vamos a dar algunos alcances de lo que hoy vamos a observar de Universitario en el Estadio Monumental. Primero, las puertas del Monumental se abrieron a las 5:37, exactito, se abrieron las puertas del Estadio Monumental. Nosotros estamos ubicados en la puerta de Occidente, ya los hinchas ingresaron, hinchas que han llegado muy temprano para tener una muy buena ubicación. De todas maneras, van llegando más hinchas para lo que va a ser este partido, el resguardo policial de igual manera. Tranquilo, Bombita, que hoy no hay caballos, ya han dicho, hoy no hay caballos en el Estadio Monumental. Ya la delegación de Universitario de Deportes salió del hotel de concentración, así que vamos a también nosotros esperar la llegada del bus de Universitario de Deportes, el momento en el cual los futbolistas bajan del bus y se suben a otro porque tienen que bajar por ese caracol que da para la cancha del Estadio Monumental. El 11 titular de Universitario, y aquí de repente leemos sus comentarios. En el arco Britos, se van a dar algunas modificaciones con relación al triunfo de la U ante el cuadro ecuatoriano. La línea de tres va a tener a Guzmán en el lugar de Aldo Corso. Se mantiene Riveros, el retorno de Matías Di Benedetto. Los laterales volantes, Andy Polo, Portocarrero. Los que van en la mitad de la cancha, y aquí se vienen algunas modificaciones. Rodrigo Ureña siendo el volante de recuperación, dos interiores. Hoy la presencia de Horacio Calcaterra y la presencia de Yuriel Celi. Para tener en el ataque a un futbolista que es muy querido, que se ha ganado el corazón del hincha de Universitario, el Tunche Rivera, acompañado de Alex Valera. No va a estar Flores, y agregando alguna información que tiene que ver con algunas ausencias. Christopher González tendría un desgarro y se estaría perdiendo por lo menos un mes. No estaría teniendo actividad futbolística por lo menos un mes. Más allá de que no esté atravesando una buena situación futbolística, de todas maneras es un jugador que por ahí Fabián Bustos lo ha estado considerando. Hoy Jairo Concha, lo que me cuentan es que aparece en lista, pero tiene una molestia, no está para arrancar y queda a la expectativa. Así que son novedades con respecto a Universitario. Le voy a pedir a Bombita, que hoy me está acompañando con la cámara, que pueda mostrar, porque parece que es... Quiero, o sea, es la del Tunche, ¿no, Bombita? Es la del Tunche y es la de Loreja Flores. Dos muñecos que han llegado al Estadio Monumental. Claramente el momento del Tunche, la gente. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El Oreja Flores y el Tunche Rivera. ¿Cómo celebra el Tunche los goles? A ver, ahí está, haciendo la de Spider-Man, el Tunche Rivera. ¿Y cómo celebra el Oreja? El Oreja, ahí está, los muñecos que han venido a acompañar al Estadio Monumental. Y obviamente también acompañando a la hinchada merengue. ¿Van a ingresar al estadio, no? ¿A qué tribuna van a ir? A sur. ¿Cómo surgió esta idea de que se puedan disfrazar del Oreja Flores, del Tunche Rivera? Lo que pasa es que somos de corazón. Bueno, pues nosotros hacemos eventos. Somos Subimagine Show, eventos, ya saben. Y ahí creció la idea de poder llevar un personaje al estadio con
con nuestro amigo Tunche y el Oreja Flores, que está de moda. El Tunche está de moda, todos los hinchas lo quieren. ¿Eh? Gracias, gracias. Igual, hoy meto goles, sí o sí, dos goles, ¿eh? Dos goles, meto hoy día. Bien, mi hermano, ahí está la gente que es bien creativa. Terminen utilizando para, de todas maneras, darle color, darle vida a esta previa que vamos a nosotros llevar desde el Estadio Monumental. Vamos a leer algunos comentarios por parte de la gente que ya se va conectando, me dice John Macalopú. Nos dice, hoy juega el más campeón Brian Cruzado. Gerson Torres nos dice, ¿a qué hora es el partido? Nos dice, vamos con todo el campeón. Gabriela Najarro nos dice, hoy ganamos. Waldir nos dice, hoy ganamos. Kevin Paniagua dice, ese Tunche parece más Benavente. Es lo que menciona con respecto a los muñecos que vamos encontrando en esta previa. Le voy a pedir a Bombita por ahí que acompañar para con la hinchada de Universidad. Entonces, hay una pareja, por ejemplo, que ha llegado. Maestro, es el estadio. Peñito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, sí, sí. ¿Siempre lo llevó al estadio? ¿Se acuerda el primer partido que pudo ir con su hijo a disfrutar de Universitario de Deportes? Chale. Nacional. Pero qué bonito que se mantenga, que la traiga ahora usted al Estadio Monumental. Bien hincha de la U. El último partido que hemos visto. ¿A qué tribuna van? Qué bonito que viene un señor con su mamita. Tuvo la posibilidad para su hijo al estadio, el señor se llama Lucho, y ahora pasa todo lo contrario, ahora es el hijo quien lleva a su mamá al Estadio Monumental. Le quisimos hacer la pregunta si recuerdan aquel primer partido, pero claramente han pasado años y por ahí no lo recuerda al 100%. Así que vamos a seguir leyendo los comentarios por parte de la gente. Ya vamos a estar con Fernando Egúzquiza, vamos a estar con Coqui González, vamos a estar también con para por ahí tener y está en Facebook. Somos más de 500 personas conectadas en este momento llega el bus de Alianza Atlético. En este momento, ahí está el bus de Arriba de Deportes. Seguramente las cosas no le salga bien al cuadro merengue, y está Pancho Pizarro encabezando. Así que nos dice llegar el bus de Universitario de Deportes. Acaba de llegar el bus de Alianza Atlético de Sullana, así que en cualquier momento ya llega la delegación del cuadro merengue, que va a tener a Fabián Bustos, que me parece que termina consiguiendo un triunfo importantísimo por Copa Libertadores, y se empieza a ganar el cariño del hincha merengue. A ver, nos dice, saludo desde Piura. Hay mucha gente que está comentando. Isaac Baca nos dice, te amo Universitario. Emerson Esteban dice, Ureña, estás en toda, futbolista y reportero, ajá. Hoy ganamos, nos dice Marquiño desde Huánuco. Jean Vela nos dice, hoy ganamos, vamos campeón y dale un saludo desde Moyobamba, ajá. Waldir dice, ¿te parece la oreja? La gente ahí también está activa en las redes sociales, pero Cuterbo Crema, por ejemplo, también, ajá, la gente se conecta en este momento a esta transmisión de Pase a las Redes desde el Estadio Monumental.
poco a poco se va cargando el Estadio Monumental. El día del partido, que tuvo Universitario de Deportes ante LDU, se vendieron 59.000 entradas. 59.000 entradas para el partido de Universitario de Deportes en el arranque de Copa Libertadores. Hoy uno diría, siendo viernes, 8 de la noche, podría darse que el estadio esté con 30.000, 35.000 personas. Por ahí que la gente también se anima a último momento, saliendo del trabajo, saliendo del horario de oficina, 6:30, y viene al Estadio Monumental, considerando que también se da un tráfico en la Javier Prado. Por otro lado, si hoy de repente la U juega viernes, habiendo jugado martes un certamen internacional, responde a lo siguiente: el próximo martes va a tener que jugar ante Junior de Barranquilla en Colombia, así que yo me imagino que Universitario debe estar viajando el día domingo, lunes por ahí que reconocen el estadio de Junior, y quedan listos para el día martes tener su segundo partido por Copa Libertadores, claramente con un Junior que viene de ganarle a Botafogo y bien, que viene de dar la sorpresa, y Universitario de ganarle al último campeón de la Copa Sudamericana, LDU, que vino con muchos hinchas, que empezaron ganando, hubo adversidad, pero me parece que aquella charla técnica que tuvo el plantel con Fabián Bustos hizo que la capacidad de reacción del cuadro merengue se dé y terminen consiguiendo tres triunfos valiosos, puntos importantísimos para arrancar con pie derecho. Así que vamos a seguir leyendo algunos comentarios por parte de la gente, que sobre todo se está conectando muchísimo en el Facebook. Hay que mencionarle también a la gente del Facebook que pueden ir a nuestro canal de YouTube y ahí registrarse y ahí suscribirse, darle me gusta, y también vamos a tener ahí muchas novedades. Se vienen novedades en nuestro canal. A ver, nos dice: saludos desde el rico Comas, kilómetro 11, La Balanza, vamos crema, toda la vida por siempre. Carlos Peralta, saludos desde Panamá, nos dice Adolfo Paucar. Nos dice Joel Romero: saludos desde Huancavelica, hoy ganamos, dale campeón. Ray Pimentel nos dice: saludos desde Infantas, U Los Olivos, saludos desde Piura. Saludos desde Panamá. Berlín Herrera nos dice: vamos Universitario, saludos para mi tarapoto desde España. Karim nos dice: saludos desde Tarapoto, hoy ganamos. Y dale U desde Tarapoto, la gente del Tunche. Ahora hay un comentario de alguien de Sullana, dice: vamos Sullana desde Nueva York, mi barrio, el obrero, Sullana, Sullana. Ya llegó la gente, de Alianza Atlético. Estamos a la espera de que pueda llegar la gente de deportes, claramente bien resguardados, han salido muy temprano. Lo que le pasó a Universitario ante LDU, fue que no llegaron a la hora que, por ejemplo, Conmebol tenía considerado para los equipos. LDU llegó muy temprano, la U llegó pasando las 7 de la noche. Eso pudo hacer de que se pueda por ahí complicar en cuanto al tema económico, alguna multa con Conmebol, considerando el protocolo, la hora que tienen pactada para que puedan llegar los equipos, al igual que como por ejemplo salen al campo de juego, hay gol por ahí tiene. Así que en cualquier momento llega el bus de Universitario de Deportes, estamos desde muy temprano, nosotros a las 6 arranca el programa, vamos a estar con Fernando Ebúsquiza, vamos a estar con Coqui González, va a estar John Macalopú, y nosotros vamos a estar hablando con la gente, conversando con el hincha, preguntándole por el Tunche Rivera, que ha salido en el 11 ideal de esta primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, anotando 2 goles. En verdad convirtió 3, el primero se lo terminan anulando, pero después convierte 2 goles que le permite a Universitario sacar el resultado favorable y que le permite al hincha de la U ilusionarse. La U tiene 2 salidas y complicadas, Colombia, y tiene que ir a Brasil. Y después regresa para jugar 2 partidos de local y cierra con LDU en Ecuador, que más allá de que es el vigente campeón de Copa Sudamericana,
Ya creo que la mentalidad del jugador de Universitario para ese partido puede cambiar luego de haber sacado el resultado favorable jugando en su casa, ganándole al campeón ecuatoriano. Entonces, creo que va a ser importante también cómo la U pueda manejar estos partidos que se le viene, porque también está torneo local donde pelea palmo a palmo con Sporting Cristal. Es un Cristal que anda líder, que aprovechó ese empate de la U ante Vallejo en Trujillo y que claramente hoy Universitario podría ponerle presión a Cristal, que tiene que jugar el domingo en el estadio Alberto Gallardo. Seguimos mostrando, Bombita, la gente va llegando al estadio Monumental, algunos con su camiseta, los medios de comunicación también ya llegan, hay algunos que le han hecho seguimiento al bus de Universitario. Eso quiere decir que en cualquier momento ya llega el bus de Universitario de Deportes, así que me imagino que el hincha debe estar a la expectativa, el hincha está esperando con ansias ver a los futbolistas ingresar al recinto de ATE, donde Universitario el día martes consiguió un triunfo importantísimo. Mientras Bombita va mostrando la gente, nosotros vamos leyendo algunos por parte de la gente que se conecta, por parte de la gente que está respondiendo. Recordándole que también tenemos canal de YouTube, que se pueden suscribir. Ahí vamos a tener muchas novedades. Bombita, vamos a ubicarnos porque ya viene el bus de Universitario de Deportes. La gente está viva. Ahí cómo va todo, Panchito. Avísame. Estamos posicionados para... A ver, no dice que... del cuadro merengue al estadio... A ver, se está congelando para que la gente pueda tener una toma. Ahí, ¿estamos bien? A ver. Ahí está llegando el bus de Unigo. Ahí dice que el cable. Está el bus de Unigo. Deportes. Ahí los gente. Con la señal. Ahí está, el primero en bajar fue Matías Di Benedetto. Pérez Guedes también acaba de bajar del bus de Universitario de Deportes. Está Dorregaray. La gente le exige a Dorregaray. Bajó Sarabia. Bajó Aldo Corso, que estaba sentado con Horacio Calcaterra. Ahí está Portocarrero. Está Horacio Calcaterra.
que también baja del bus, bajó Rodrigo Ure. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Pase a las Redes. Bueno, estamos ya hace buen rato en la previa con Pablo Ocaña, que está en el Monumental y que en breve vamos a retomar comunicación con él. Hoy día va a jugar Universitario de Deportes. Pasa nomás, Coqui, pasa. Respira nomás, respira. Ya está Coqui, también que va llegando el hombre en bicicleta. ¿Llegó en bicicleta? ¿Cómo estás? No. Parece corriendo no creo que haya llegado. ¿Ah? ¿Ah? La escúchame, ¿cómo están, muchachos? Estoy sin micro. ¿Qué pasa, el hombre? ¿Qué pasa? No, ya, acá que le pongan el micro. Mientras no se le escucha a Coqui, vamos contándole que hemos estado desde hace buen rato con transmisión desde el Monumental. Hoy día va a jugar Universitario de Deportes contra Alianza Atlético de Sullana. Un partido atractivo, un equipo dirigido por Jorge Espejo, que no ha perdido los últimos dos partidos. Y que Universitario Deportes atraviesa un momento importante porque ha comenzado bien la Copa Libertadores, ganándole a Liga Deportiva Universitaria. Hoy tiene la obligación de ganar, se anuncia por lo menos, no sé, 40.000 personas, porque hasta ayer se habían vendido más de 40.000 entradas. ¿Cómo estás, John? Ya está Coqui. Ya estamos. ¿Cómo estás, Ñoncito? No, yo soy el primero que está primero desde. Con él hablaba por el celular. Avísale que estoy en el taxi. Yo me sale de la transmisión. Claro, yo le dije, avísale que estoy llegando, le dije. ¿Cómo estás, Ñoncito? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Muy expectante de lo que pueda hacer Universitario de Deportes hoy por la noche. Con una figura, el Tunche Rivera, ajá, que ha sido seleccionado para aparecer en el 11 ideal de la Copa Libertadores. Y que Fabián Bustos mencionaba en el transcurso del día en una entrevista a una radio local que hay que aprovechar el momento que tiene el Tunche Rivera. Y es cierto, se tiene que aprovechar el momento porque hoy en día cada partido que juega el Tunche Rivera como titular o como suplente está marcando la diferencia por encima de Christopher Olivares y por encima del que venía a ser supuestamente el delantero del Centenario, que estoy hablando de Diego Dorregaray. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? A ver. Una sugerencia, Pancho. ¿Podemos poner imágenes de lo que ha sido la previa que ha estado haciendo Ocaña mientras vamos conversando? Porque la gente ha estado conectada y quiere saber lo que está pasando allá. Lo que está pasando en el estadio, sí, en el estadio Monumental. Ayer me dio insomnio, hermano. Ya no me pasaba. Yo me duermo siempre a las 3, 4 de la mañana. 3 de la mañana me duermo yo. Ajá. No dormí, me dormí a las 7 de la mañana, wow, recién. Ya. Me levanté como a las 4. Hablé con Uber, me levanté como 4 de la tarde. Entonces, y ayer, encima, porque cuando te viene la mala, ayer me caí en la bicicleta. Además, acá está la herida. Ayer me caí en la bicicleta, entonces por eso no he venido en la bicicleta. Me he venido en taxi, un desbarajuste. Viendo lo de la U, y estoy de acuerdo con lo que dice,
Oído Regaray es el cuarto delantero. Oído sí. Regaray es el cuarto delantero sí. de la U. Y el Tunche Rivera, te está dando el microfonito, el teléfono. Y el Tunche Rivera es ya no solamente, como dice John, no sé si estoy de acuerdo, que aprovecha cada minuto. Hoy hay hinchas de la U que quieren ir al estadio porque quieren ver al Tunche Rivera. ¿Me entiendes? Sí. Porque el Tunche... No solamente es que se ganó causa el cariño sensación. De la sí, claro, ya no solamente es el tema de que, oye, lo quieres al Tunche porque es carismático, porque mete algunos goles. No, hoy es el goleador de la U. Hoy, si tenemos que analizar quién es el mejor jugador de la U en el año. Yo te voy a decir algo más atrevido todavía. Si las eliminatorias fueran en una o dos semanas, la delantera de Perú sería la Padura y el Tunche Rivera, para mí. ¿Tú crees que sería esa? Esa tendría que ser, uh-huh. con justicia absoluta. O sea, tras haber visto estos minutos que tuvo un universitario, este buen inicio de titular ya en Copa Libertadores, el tipo tuvo otras ocasiones, la tres la metió, le anularon una, que es diferente. Uh-huh. O sea, está en un nivel que no está ningún otro delantero peruano en el fútbol peruano. Entonces tendría que ser para mí el Tunche hoy titular con la Padula, por encima de Guerrero, por encima de Loreja Flores, por encima de todo cuánto jugador vaya a ser. ¿De Brian Reina? Sí, tiene más gol que Brian Reina. Tiene más gol que Brian Reina. El promedio que tiene de minutos jugados comparado con la cantidad de goles es más alto el de Mira, el de, sí. El de ahí sí yo soy bien con mucha gente dice que soy exigente. No, yo pregunto. Numéricamente, dejando de lado el gusto futbolístico y dejando de lado la afición de que bien, que te paras del asiento por verlo. Numéricamente, ¿tiene cosas interesantes Brian Reina? O sea, números, ¿ah? Números. Goles, asistencias, no te digo en Alianza, te digo en su carrera. En su carrera. Yo creo que lo de Brian Reina es más un tema vistoso, un tema que te genera algunas sensaciones de gusto personal, pero no es tan efectivo y Brian Reina. Pero ¿no? Sí, si es por un tema de números... Sí es flojo lo de Brian. Es claro. A lo largo de su carrera. A lo largo de su carrera, claro. ¿No? Es un jugador explosivo, picante, rápido, eso te genera. Mira, te levanta la tribuna, pero no termina ningún pase, ningún gol. Mira, yo no lo he visto jugar a John, ¿eh? Yo no lo he visto jugar. He visto un video que mete un buen gol, que lo colgó en Instagram, pero ya por la forma como le brillaron los ojitos cuando habló de Brian Reina, ya me di cuenta que le gusta, y no está mal, le gusta ese fútbol. No, como, hay varios. Alan Díez es un enamorado de ese fútbol quimboso, chocolatero, como le dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, con eso no se ganan los partidos. Por ejemplo, yo en Alianza lo decía el año pasado. Brian Reina levantaba todo Matute de la tribuna y de sus asientos. Claro. La bandera no emocionaba a nadie y fue el mejor jugador del 2022. Sí, pero, claro. Ese mismo puesto, extremo por izquierda. Y se notaba algo en Brian Reina en Alianza Lima. Llegaba hasta la línea de fondo y ahí se nublaba. Ahí se nublaba. Pero hemos ido con Brian por lo del Tunche. Por lo del Tunche. Que yo creo, repito, que si esto es de corto plazo, el Tunche se habría ganado por mérito propio. Uh-huh. Hoy está en el equipo ideal de la Copa Libertadores. O sea, habría que repasar hace cuánto tiempo no tenemos un delantero, delantero peruano, en un once ideal de la semana, sí. Uh-huh. Pero ni siquiera de la semana hemos tenido las participaciones. Un peruano, ¿sabes quién cuesta? Cuando le metió dos goles a Patronato. Pero fue una excepción. Era argentino. No sé si al final apareció dentro del ¿Ahora eso es Copa ideal. Sudamericana? O no, Copa la Libertadores. Sí. Pero me parece que también estuvo Alberto Quintero. Por eso otro de un peruano. De un peruano es muy difícil. Claro. Estoy tratando de recordar y no es fácil sacarla. No es fácil porque las actuaciones de los equipos peruanos en torneos internacionales nos ha costado. Por ejemplo, Zabac estuvo con Alianza ganando Libertad, extranjero también. Ajá. O sea, un delantero peruano es cierto, es difícil sacarlo, claro. Es bien difícil. Se metió en esta semana, vamos a ver, yo ruego a Dios el Santísimo, de que se mantenga en esta regularidad, porque en realidad necesitamos que hoy por hoy hayan aparecido el Tunche Rivera, ¿no? Kevin Serna, bueno, todavía le falta un año, ¿no? Sí. Pero en algún momento ojalá nos pueda servir también. Pero son dos jugadores que están ahí a la mano como para decir, oye, se está yendo Guerrero que está cada día, le cuesta más, la Sudamericana le sigue costando, le cuesta Nicaragua, le cuesta República Dominicana enfrentar a los centrales, esos equipos les cuesta, ¿ya? ¿Cómo va a ser cuando tengas que enfrentar a Colombia, a Uruguay? O sea, convengamos que le cuesta, pues, o sea, por más que Alan Díez, sí, Paolo, está bien, pues, pero eso es para recordarlo. Ya no es vigencia eso, ya no es la realidad. Escúchame, que Paolo en la selección le dé lo que le tenga que dar.
Si Paolo sí, a la selección le tiene que dar 10 minutos, que dé 10 minutos. Si no le tiene que dar 10 minutos, pero le tiene que dar una presencia en la... a Paolo, ¿no? Porque no tenemos otro. ¡Exacto! Y ahora aparecen dos jugadores con otra potencia física, porque el Tunche está entero físicamente, Serna está volando físicamente. Serna, digo, porque falta un año, pero apenas esté, lo vamos a tomar. Mira, y para tomar ejemplo lo que tú dijiste, si la eliminatoria fuese este fin de semana, pongamos... tu delantera sería la Paola Rivera. Sí, yo no sé si mi delantera sería la Paola Rivera, pero es una de mis opciones. Me dejo entender. También estaría convocado Paolo, pero Paolo esperando su oportunidad, ¿no es cierto? Hoy sería mi cuarta opción en el ataque. O sea, hoy Paolo sería tu Dorregaray. Sería mi Dorregaray. Hoy Paolo sería tu Dorregaray. ¿Dorregaray? Claro, cuarta opción. Porque pondría la Padula, pondría el Tunche, mi opción de cambio sería el Oreja Flores. Y la cuarta opción es ¿Y Brian? ¿Encima de Paolo o después? No, Guerrero encima. O sea, Dorregaray, te quedas con Dorregaray. O sea, claramente Guerrero es más efectivo que Brian Reina, ¿no? Claramente. Sí. Y hablando de esas posiciones, mencionabas lo de Kevin Serna. Puede que... podemos hablar contigo. Pablo, lo que pasa es que hemos sido considerados. Pablo está de la... ¡Igual que ayer! ¡Igual que ayer! ¿Desde qué hora está Pablo conectado? Desde las 5 y 40. 5 y 40, bueno. Él está de las 5 y 40 hasta las 6 hablando solo, prácticamente desde allá. Le hemos querido dar un aire a Pablo Ocaña. Pablo, puedes aparecer en pantalla, nos ayudaría bastante para que la gente no crea que... Le has cortado Macalupú. No lo he cortado, lo he dicho. Ahí está. Acá está Pablo. ¿Cómo estamos, Pablo? Fernando, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo cortas nuevamente a Macalupú, era para que lo dejes terminar ahí su comentario. Acá nos cortamos a cada rato. Ya hemos estado de 5:30 en el Estadio Monumental. Llegamos muy temprano, las puertas se abrieron 5:37. De hecho, que ya había mucha gente que estaba haciendo la cola para seguramente tener una muy buena ubicación. Ya el bus de Alianza Atlético, el bus de Universitario de Deportes ingresaron al Estadio Monumental con un equipo de Fabián Bustos que va a tener algunas modificaciones. Los escuchaba atentamente y se van a dar algunas modificaciones. En la defensa, la presencia de Guzmán. Lo vimos Aldo Corzo bajar del bus, está en lista con normalidad. No tiene ningún inconveniente. Si por ahí el cambio se da, tiene que ver por el desgaste que pueda tener por ahí el stopper por derecha del cuadro merengue. Se mantiene Rivero, de buen partido ante LDU. De stopper por izquierda regresa Matías Di Benedetto, que no pudo estar en el partido de Copa Libertadores. Andy Polo, Portocarrero. Y en la mitad de la cancha se van a dar algunas modificaciones. Se mantiene Rodrigo Ureña siendo el volante de recuperación. Van dos interiores. Horacio Calcaterra, la presencia de Yuriel Celi. Hoy a Yuriel Celi lo vi muy concentrado a la hora de bajar del bus de Universitario de Deportes. Creo que es una gran oportunidad para que se haga sentir, para que el técnico lo empiece a considerar, no quizás para arrancar un partido importante, pero sí para hacer una pieza de recambio. Y en el ataque, Alex Valera y el Tunche Rivera. Es el 11 que hoy va a presentar Fabián Bustos. El día martes la U tiene que jugar por Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla, un equipo colombiano que sorprendió en el arranque de la fase de grupos de Copa Libertadores y que la U va a tratar de ir y hacer su partido. Por ahí con otra propuesta, no sé si se den algunas modificaciones, pero va a tratar de hacer partido el cuadro merengue, que también piensa en el torneo local, que hoy Universitario, de conseguir el triunfo, duerme siendo puntero, esperando lo que pueda pasar con Sporting Cristal, muchachos. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo no te perdono lo de Liverpool, pero vamos a pasar la página, vamos a trabajar, ¿te parece? El que lo tiene que perdonar eres tú. Ya ha votado públicamente al aire. No, yo he pedido su despido. Yo he pedido su despido. Estaba en la pauta. Yo he pedido su despido. Pero estaba en la pauta. Esa no es mi culpa. Que la decisión no fue de Pablo, fue de Gina. Pero él no es capaz de mandar a despedir a Gina Silva. A ti sí te puede despedir, pero a Gina Silva no. Me levanté temprano y me habían escrito un par de amigos a decirme, ay, ¿qué pasó con Coqui? Que se ha molestado. Te ha votado en vivo. Yo le digo, yo no realidad me enteré esta mañana. Anoche me dio Juan Pelota y no sé más nada. Pero ya mandé el audio, El mismo Pablo me dice, ¿qué fue? Me han votado, dice. Yo no he pasado, no entiendo nada, le digo. Pablito, hermano, ¿cómo estás? Escúchame, me hablabas de lo de Yuriel Celi. ¿Y te acuerdas que a inicio de temporada, no te acuerdas? ¡Ay, guau, estás ponchado!
Escúchame, ¿te acuerdas que a inicio de temporada, cuando hablamos del plantel Universitario de Deportes, comentábamos de qué iba a jugar Yuriel Celi, ¿no es cierto? Que de repente con este nuevo entrenador sí, tenía claro. más minutos y en Trujillo jugó de interior. Y te acuerdas que comentamos, puede ser la posición, ¿no es cierto?, de Yuriel Celi por el fútbol y la pegada. Sí, sí, o sea, digamos que Yuriel Celi ha sido probado incluso en su momento por Fossati de segundo delantero, jugando libre en esa posición de la Oreja Flores. Hoy para Fabián Busto es más un interior y también responde a una necesidad, porque Christopher González va a ser ausente en Universitario por lo menos por un mes, porque tendría un desgarro. Jairo Concha hoy está en lista, pero no va a arrancar el partido porque no está en condiciones. Es más, el mismo Jairo Concha nos comentaba después del partido ante LDU que conversando con el comando técnico tenían planificado 20, 30 minutos por cómo se dé el partido. Sin embargo, se presenta lo de Canchita González que sale lesionado y le toca a Jairo Concha sumar más minutos. Entonces, hoy para mí lo de Yuriel Celi también responde a una necesidad. Va a jugar de interior por izquierda y se mete Horacio Calcaterra, y es un Horacio Calcaterra que de repente no puede jugar Copa Libertadores, tuvo que cumplir una fecha de suspensión, pero que es una alternativa. Entonces, Fabián Busto también, al no contar con jugadores para esa zona, que para él es muy importante, tiene que ir probando. Y hoy es por eso que yo a Yuriel Celi, que normalmente cuando baja del bus está en la chacota con sus compañeros, está con la musiquita, hoy yo lo vi serio. Yo lo vi con cara de que hoy tendría que ganarse la consideración de Fabián Bustos para hacer una pieza de recambio ante esa lesión de Christopher Canchita González. Claro. Pusieron el tema en la mesa de Yuriel Celi y yo tengo ahí una opinión formada. Para mí Yuriel Celi es un jugador que está en absoluta deuda en Universitario de Deportes. O sea, es un jugador que a la edad que tiene, habiendo sido jugador que tenía todo para irse a Racing de Avellaneda, ¿se acuerda? Claro, ¿no? Claro, claro. Que fue vendido al fútbol inglés porque él está prestado. Él está prestado. Está prestado en el fútbol peruano y no ha hecho nada importante, más allá de haber tenido algunos ingresos del año pasado. Ahora ha tenido un par de chispazos, pero para lo que significa Yuriel Celi, que es un jugador de selección con proyección, en realidad lo que ha hecho es muy poco. Y este partido, para él, si sale serio, hace rato que ha debido ponerse serio, porque tendría que ser un partido para él debido a muerte, porque es ganarse un lugar y ganarse la consideración dentro de la U. Él no tiene ninguna posibilidad, o sea, él le han venido todos y todos lo han pasado por encima. O sea, vino Concha mal, vino Christopher González mal, se fue Quispe, Calcaterra está por encima de él, Murrugarra es una posibilidad más que él, todo juega, él es el único que no juega. Y es un jugador joven de selección que ha tenido posibilidad de estar en Racing, que ha sido comprado por un club inglés en el extranjero, que está a préstamo y que hoy debería haber explotado. Mira, para mí es muy poquito lo que ha hecho Celi. Antes de que vaya Pablo con el niño y antes de que yo también termine, Yuriel Celi en la U, lo más trascendente que ha hecho es elevar con la bengala en Matute. Nada más. Es lo más trascendente. Que no se moleste nadie, ¿eh? No. Pero lo más trascendente que ha hecho Celi en la U es elevar con la bengala en Matute. Y está tan olvidado Celi que cuando hablábamos de los interiores de la U, decíamos siempre, Jairo, Calcaterra, Martín Pérez Guedes y Canchita. Hablábamos de 4-2 puestos. Nunca nombramos a Celi. Hoy tiene la posibilidad. Hoy tiene la posibilidad. Y para él ese es un partido clave. Y para mencionar algo, o sea, el último partido que yo me acuerdo donde tuvo un chispazo Celi fue acompañado de Jairo Concha en la Noche Crema. Claro, que jugó y se juntó. Se jugó, se juntó. Pero, 15 minutos. 15 minutos. Pero 15 minutos. 15 minutos, 2 años de contrato. Claro. Exacto. 15 minutos de en el contrato es demasiado poco. Pero en esos 15 minutos, algo le dio mucho para que lo así es. De acuerdo. De acuerdo. Vamos con Pablo, vamos, ¿no? Con que Pablo, está con un niño ahí. Un hincha de la U ahí. Dile a tu camarógrafo que te sí, muchachos. La previa es de la gente. La previa es de la gente, la previa de los niños, de las familias. ¿Cómo estás? A ver, se está sacando la bandera. ¿Cuál es tu nombre? Pablo. También me llamo Pablo, mira, qué coincidencia. Pablo y Pablito. Cuéntame, ¿con quiénes has venido? ¿Con tu mamá? Con mi mamá, con mi hermano llamado Adriano y con mi papá y mi hermano Mateo. Ajá, ahí está la familia que ha acompañado a Pablito. Cuéntame, hoy ¿a qué jugador has venido a ver? A Orejita Flores y al Tunche. ¿Qué te ha generado el Tunche de Rivera por todo lo que le está dando Universitario? ¿Qué le dirías al Tunche? Que siga con sus metas y sea el mejor jugador.
Wow. ¿Y cómo gritas un gol del Tunche Rivera? ¿Cómo gritaste el gol el día martes en el triunfo ante el LDU? Sí, yo lo grité muy fuerte y dije ¡gol! Bien, esa es la emoción que se le debe poner cuando juega Universitario de Deportes. ¿A qué tribuna vas a ir? A la del sur, porque la del sur es la que estaba más barata, estaba 15. Está bien, aparte han venido muchos, han venido varios, ha venido toda la familia, entonces tiene que ir ahí. Es la promoción para poder ingresar al estadio. ¿De dónde eres? Cuéntame, ¿de qué barrio? De establo Puente Piedra Piedra, rico viaje, claro. Se han metido, ¿ah? Ese retorno va a estar bravo, ¿estás preparado para caminar? Sí. Dale, ¿qué le dirías a Universitario? ¿Cuál es el mensaje para tu equipo, para el equipo de tus amores? Que vamos a jugar crema. Ajá, dale amiguito, vaya Pablito al estadio, alentar a Universitario de Deportes que ha venido con la familia, son 1, 2, 3, 4... 5 más el otro que está con la camiseta. El niño nos comentaba, Pablito, nos comentaba Pablo, que se paga 15 soles. 15 soles creo que es 2x1, ¿no? O niños, o sea, ¿cómo es el tema? Porque es una tribuna familiar. O sea, creo que pagan dos adultos y pueden entrar con un niño cada uno. No, el niño paga entrada también. Exacto. En la tribuna sur se dan promociones cuando juega Universitario de Deportes. Entonces, son dos adultos, el papá, la mamá y los niños que han venido a acompañar. Y la promoción se da, ¿no? Desde muy temprano han estado dando vueltas por aquí, por el Estadio Monumental. Así que van a tener una muy buena ubicación. O sea, no es que el niño entre gratis. El niño entra con la entrada del adulto. Porque hoy, por reglamento... Pero no es que entran dos por una entrada. No, entran dos por una entrada. Igual cada uno tiene su entrada, porque hoy por un tema legal cada persona tiene que tener su entrada, porque esa entrada tiene un seguro. Claro. Entonces, no es que como antes en los 80, conmigo y el niño se entra en las piernas. O sea, esa familia que son cuatro, ¿cuántas entradas dos, han pagado? Han pagado 30 pagos. Listo, ya está. La promoción familiar. Ahora, si yo voy con un amigo adulto igual, no, ahí cada uno paga su entrada. Sí. Corre. No es familiar la promoción. Porque sé que la Tribuna Sur tiene pues estas consideraciones especiales que además me parecen bien. Porque, lógicamente, ese es un estadio enorme y para llenarlo pues tiene que ser necesariamente promociones. Y hoy, ¿cuánta gente se calcula? Todavía es temprano, son las 6 de la tarde con 28, Pablo. Pero ¿cuánta gente se calcula de acuerdo a lo que se había vendido hasta hace algunas horas en cuanto al aforo? Hace un rato estábamos conversando con el jefe de seguridad de Universitario de Deportes, porque también le hacíamos la consulta con respecto a lo que pasó el día martes, que la U demoró en llegar al Estadio Monumental y sabemos que Conmebol tiene protocolos y tiene horas establecidas para los equipos. Y él nos decía que hoy lo que ellos calculan es que por lo menos vengan 40.000 personas, 40.000 hinchas de Universitario de Deportes. Ahora, esto puede cambiar y tiene que ver con cómo se vaya a animar la gente, porque horario de oficina, están saliendo 6:30, 7, y por ahí se animan y compran una entrada para venir al Estadio Monumental. Y creo que es una motivación extra el triunfo ante LDU por Copa Libertadores para que la gente se motive y venga al recinto de ATE. Y agrego la información porque ese día que nosotros estábamos haciendo el enlace para Pase a las Redes, cuando Universitario llegaba al Estadio Monumental, la U llegó por arriba de las 7 y se manejaba la información que Conmebol le había dado a los dos equipos como horario de llegada a las 7. Es más, LDU llegó 6:40, 6:45. La U demoró por el tráfico. Hoy el jefe de seguridad de la U nos dijo que no va a haber ninguna multa, que les dieron chance de poder llegar sin ningún problema, así que no va a haber una pérdida económica para el cuadro merengue. Es por ahí lo que nos cuentan. Bueno, le está quedando lejos. Sí, la U concentra. Porque antes se concentraba la U concentra ahí cerca en San Isidro. Al Monumental, donde también hay buenos hoteles. No, pero desde el año pasado concentran en San Isidro, claro, que es a una cuadra de donde concentra Perú. Claro, exactamente una cuadra. En la misma Basadre. Ajá. En la misma Basadre. Sí. Misma recta. Uh-huh. Ahí me caí ayer en la bicicleta, pues. Justo casi en la puerta del Hotel de Perú, es que me caí ayer en la bicicleta. ¿Y por qué te caíste? En verdad me caí por toda culpa mía. Distraído. Toda culpa. Como no tengo reloj, quise ver la hora, entonces metí la mano al bolsillo y justo había un pequeño bache y al no tener las dos manos en el timón, esas tonterías que pasan una en día, pasó y me saqué la mugre. Ayer, justo en la puerta, casi en la puerta del Hotel de Perú. Sí. Por haberlo despedido a Pablo del canal, así ha sido castigo, claro. Tiene razón, Pachito. Ya está pagado entonces el castigo, Pablo.
Es un buen momento el de la U. Es un buen momento el de la U. Yo siempre he tenido la sensación, por lo que he seguido un poco la carrera de Bustos, que la U ha contratado un muy buen entrenador. Muy buen entrenador. Un entrenador que, si nos remitimos también a los resultados, no ha perdido desde que ha llegado a la U, no, hasta ahora. Ni en amistoso. Fechas. En el torneo local han hecho 2 goles. En la Copa Libertadores ha ganado el partido que tenía que ganar. Planteó un partido que le resultó incómodo porque lo termina comienza perdiendo y lo termina dando vuelta. Hay varios aspectos que a mí me genera esa confirmación que estamos hablando de un entrenador que es semifinalista en Copa Libertadores, que no le es desconocida la Copa Libertadores, tiene más de 40 partidos dirigidos en Copa Libertadores. Entonces yo creo que la U ha contratado un buen entrenador. Vamos a ver cómo termina, pero hasta aquí labor eficiente la de Fabián. Sí, sí, de todas maneras, pero a mí me nace una duda por parte de Fabián Bustos en cuanto al 11, porque hay 5 modificaciones. Guzmán por Corso, Di Benedetto por Sarabia, que es el que tiene que jugar en el torneo local porque está suspendido. Uh-huh. Está Calcaterra por Concha. Uh-huh. Está Celi por... Canchita. Por Celi por Perejés. Celi por Perejés. Y Flores por... Perdón, Valera por Valera Flores. Por Flores. Pero no tengo la duda pasa... porque Aldo Corso no está en el 11 titular de esta noche. Uh-huh. No sé a qué se debe, si se debe a una lesión, si se debe a una decisión técnica. No, pero así como Corso... ¿Lo de Corso? No, pero lo dijo Pablo. Corso está, está sí, sí, bajó sí, sin ningún está problema, va a estar en banca. Yo creo que es un tema de rotación. De rotación como, natural, porque la Copa Libertadores. El partido que viene, o sea, es imposible que no te desgastes en Barranquilla. Es más, sí, porque en Barranquilla hace un calor de la santísima, o sea... Escúchame, claro. A mí me sorprende, al contrario de John, a mí me sorprende que solo haga 5 cambios. Yo pensé que iba a hacer más cambios. Yo, por ejemplo, pensé que descansaba Ureña. Sí. Yo pensé que descansaba Ahora, creo que no descansa Riveros porque no hay otro. ¿Ah? Hoy creo que lo de Riveros es porque no hay otro. ¿No? Hoy Ureña. Hoy está Ureña. Claro, pero Ureña viene de una para. De una para, o sea, claro. Que no tiene desgaste. Está agarrando. Claro, Ureña necesita ritmo. Es más, no ha tenido un buen inicio de año. Recién en el segundo tiempo contra Liga. Yo pensé que iba Romero. En la Copa Libertadores se nota que estaba desubicado dentro de la posición y que a veces ni siquiera llegaba. Sí, escúchame, Ureña no juega mal, pero no fue el Ureña que todos hemos visto tuvo al Benito. Claro, porque siempre está bien posicionado. Siempre está bien figura. Ahora, yo tengo un comentario sobre Fabián Bustos, no me están de acuerdo. Para mí la gran virtud hasta ahora de Bustos, estoy de acuerdo que es un muy buen entrenador, pero la gran virtud que yo le veo es que descubre muy bien el error del rival o el punto débil del rival durante el partido. Por ejemplo, a Grau le gana haciéndole daño por el medio con 10 hombres. El partido en el Cusco se dio cuenta que tenía que replantear, cambió a línea de 4, polo de lateral derecho y empate el partido. Y con LDU se da cuenta de que tenía que desordenar un poco a LDU, hacer el enroque con Pérez Guedes y Polo, ¿no es cierto? Hizo que todos jalen la marca hacia el medio, que liberen a Pérez Guedes, lo puso a Pérez Guedes a presionar arriba. O sea, es muy bueno para darse cuenta del error del partido. Tiene buena lectura del juego. Y no todos los entrenadores tienen esa lectura durante el partido. Es dificilísimo. Y tiene replanteo. Sí, tiene replanteo, tiene claro, replanteo. Claro. O sea, se le presenta una dificultad y si tiene minutos, como que a la U se le adelantaron con un partido con Liga, que Liga tenía... O sea, normalmente esos partidos no los pierde Liga, ¿no? Lo replantea bien y lo saca adelante en el segundo tiempo. O sea, la U puede sufrir. Y ya le ha pasado en Cusco, le ha pasado con Grau acá, porque ha tenido la U complicaciones. Quizás el tema que el hincha, porque eso no es un tema del técnico, porque yo no creo que a él le interese mucho jugar bien, que haya un poco de estética. No, el equipo es muy táctico, ¿no? El equipo es muy táctico y es recontra disciplinado en lo táctico del equipo y es efectivo. O sea, no recibe goles, no pasa apuros defensivos. Yo pensé que, por ejemplo, en la Copa Libertadores iba a pasar un poco más apuros. La U puede pasar malos momentos durante el partido. No, porque con LDU pasó malos momentos, con el Cusco pasó malos momentos, con Grau pasó malos momentos. Yo pensé que iba a pasar más apuros. Claro, pero después el técnico se da cuenta de por qué está pasando el mal momento o por qué no le hace daño y lo corrige, viene en el camino, ¿no? Sí, y un futbolista que ha estado entrando porque... la lectura que ustedes mencionan de Bustos es buena, es Jorge Murrugarra. Sí. O bien juega de volante de primera línea, claro, o bien juega de interior. De ancla de interior derecho, sí, así es. Y algo que ha repotenciado Jorge Murrugarra es el pase largo. Dentro de todos los partidos... De hecho,
Sí, ha jugado. Ha jugado. Por cuando entra Murrugarra, el que se pone a interior derecho es Ureña. Sí, eso lo hicieron. Claro. Mira, la U, el último partido de la U, el partido en Trujillo lo mete a ¿cómo se llama? Murru. A Murru y lo tira a Ureña de interior derecho. Sí. Pero el partido. Y con Liga también. Claro, con Liga también. Claro. Pero hay un partido antes del partido con Liga. Estaba suspendido Ureña. Estaba suspendido Ureña. Claro. No, pero hay uno que sí lo mete. Con Cusco, sí, lo con mete, Cusco. Y ahí sí lo mete de interior a Murrugarra y lo mantuvo a Ureña. Sí. Es un jugador que siempre cumple. Siempre. Nunca es el mejor, pero siempre está teniendo un buen rendimiento. Escúchame, es la U no extrañó a Ureña, sí. Hay que ser sincero. Sí, o no, sea, no lo extrañó. Ureña para mí fue el mejor jugador de la U. Para mí fue mejor que Piero Quispe. El año pasado. El año pasado, sí. Para termina mí. Siendo el mejor. Para mí fue el mejor de la U. Premiaron a Piero Quispe, pero para mí el mejor fue Ureña. Pero Murrugarra entró al puesto y dijo. Yo estoy acá, ojo, conmigo pueden contar cuando quieran. ¿Eh? Murrugarra jugó bien. Y resolvió bien con Murrugarra, incluso el clásico lo juega Murrugarra y lo juega bien. Sí, claro. Murrugarra juega bien el clásico. Entonces, sí, en ese sentido creo que Bustos ha encontrado una manera rápida de entrarle a un equipo. No ha sido muy exigente con su propia idea porque él de repente hubiese querido en algún momento cambiar el 3-5-2, dijo, en algún momento lo vamos a hacer, pero eso no se ha producido. Claro, solo en no Cusco, ha sido necesario. Solo en Cusco, claro. Para replantear y empatar el partido. Claro. Y es más, los mismos futbolistas de Universitario de Deportes lo dicen, no estamos entrenando con otro sistema, claro. Estamos entrenando con el 3-5-2. Y creo que esto va a ser la base para lo que resta del año, tanto en el torneo local como en el torneo internacional. Bustos de una entrevista a otro medio, y le preguntaron sobre el tema del sistema y palabras más, palabras menos, la respuesta de Bustos fue, yo no suelo utilizar ese sistema, pero llegué a la U, funciona bien y además los jugadores no tienen, y lo dijo medio riéndose, no tienen intención, no tienen ganas, se sienten muy cómodos con esa manera de jugar. Claro. Entonces, además, el equipo, eres entrenador, eres inteligente, equipo, te das cuenta, supuesto, ¿para qué voy a cambiar esto? El equipo no pierde desde agosto del año pasado. ¿Qué vas a cambiar? Claro. ¿No? Entonces, lo que funciona no se cambia. ¿No? Y no es que equipo que gana necesariamente. No. Esto funciona. Si esto funciona, ¿para qué lo tocas? ¿Para qué lo voy a tocar? ¿Para qué lo vas a tocar? Exacto. ¿No? Y porque además hay historias del fútbol. No sé si se acuerdan lo que pasó con la Volpe. O sea, la Volpe llega a Boca. Boca era bicampeón del fútbol argentino, puntero del fútbol argentino. Se iba al tricampeonato. Por primera vez en la historia era tricampeón. Se va al Coco Basile en la selección. Llega la Volpe. Y lo primero que dijo la Volpe fue: yo no debo de tocar nada porque este equipo funciona solo. Eso fue lo primero que dijo, pero lo primero que hizo fue cambiar todo. Cambió el sistema y Boca perdió el título. El único tricampeonato que pudo ganar Boca en su historia lo perdió la Volpe. Bueno, acá también con Reynoso nos pasó, ¿no? También, cambió todo lo de Gareca, cambió todo. O sea, Reynoso dijo que iba a respetar la base. La base y que si funciona, No, es más, el primer partido nada más jugó 4-2-3-1 y después comenzó a hacer cambios todos los partidos. Yo me acuerdo que Reynoso mencionó, vamos a respetar la base y vamos a corregir ciertos errores y en base a ello vamos a trabajar. Dicho y hecho. Ahora, corrigió estamos todo. Estamos hablando de Reynoso y yo creo que es el momento para decir también que el Tunche Rivera es un total descubrimiento de Juan Reynoso. Sí, porque jugó ante Paraguay. Claro, porque es el primero que lo llama a la selección. Y lo hace debutar de titular. La gente no sabía quién era. Así claro. Es. La gente dice, oye, aguanta. Y porque juega en Manucci cuando lo contrata. Es más, no cuando lo lleva a la selección. No solamente el Tunche Rivera, sino Brian Reina también. No, y además que él lo acerca a la U. Sí. O sea, él se comunica con la gente y le dice, yo lo voy a convocar a la selección y es bueno, ¿ah? Y lo contratan en la U, así como diciendo, bueno, pues si dice recomendación Juan, de Juan no, y está en la selección. Así es. Y no es que explosionó al toque, o sea, se ha demorado. Sí. No, han sido el más paciente de todos. Ahora, ha sido el Tunche, ¿no? Ojo que, digamos que para el común de la gente no era tan conocido, pero Tunche estuvo en el preolímpico con Ñol, jugó un partido y estuvo en los Panamericanos. Tunche fue parte de la selección de los Panamericanos. O sea, ha tenido procesos con selección. Oliva, claro. La selección que hace unos malos panamericanos, claro, que jugaron en San Marcos. Ese es el equipo de el equipo Ñol. Claro, y Ñol también lo utiliza en el preolímpico. Después de los panamericanos se da el preolímpico, que a Perú le fue muy mal. Claro. También en el preolímpico. Y, sí. y ahí juega el Tunche también. Sí. O sea, el Tunche que comenzó en la selva, él es de Tarapoto, comenzó en la selva, tuvo, o sea. A ver, la gente que sigue en Liga 1, por ahí que lo ubicaba. El común denominador del hincha, no. Y bueno, para lo lamentable, digamos, para el peruano, para las selecciones, es que no es un chico joven. O sea, es un chico con 26 años que en un mes
va a cumplir 27. En mayo cumple 27 años. ¿No? Y con 27 años no tiene para mí posibilidades de irse a jugar a Europa. O sea, es muy poco probable. Pablito está que se toma fotos ahí con la gente. Ureña, que la gente después dice que es Ureña, pues. No, que es Ureña, creo que es Ureña. Espera, ven. ¿No? No, sí, la gente me confunde un poquito aquí en el estadio monumental. Mi hermano, cuéntame. Has venido muy temprano, mucha expectativa, arrancaron bien Copa Libertadores. Esa no es la pregunta, sí, Pablo, ¿por qué se toma foto contigo la pregunta? Muy ansioso, más que nada, por este partido. Sinceramente, espero un score de 4-1, 4-2-0 a favor de la U. Dicen desde estudio, ¿por qué la foto conmigo? Discúlpeme, pero es que exactamente por lo que hizo mi compa. Lo vimos en un reportaje en el aeropuerto que Flores lo confundió con Ureña. Ajá, ya, a esa es. Mío, pues. Claro, sí, la gente por Ureña. Yo pensé que me hice decirle que lo agarró a Paolo Guerrero. Sí, yo también pensé que iban a decir eso, ¿no? Claro. Pero cuando se confundió la oreja. ¿De dónde se vienen? Yo del Callao. ¿Y mi compañero de? De San Miguel. De San Miguel. Ahora, ¿qué decir del Tunche Rivera, el jugador sensación hoy de Universitario? Sinceramente, más que nada está con su humildad. Su humildad y la perseverancia que da cada partido, pues a esperar que arranque suplente. Ahora, el Tunche ya se metió al 11 titular, no lo mueven por nada. Bueno, sí, la verdad se ha merecido ser titular. Todos esos partidos que ha jugado, creo que ha sido el héroe de los partidos. Ha salvado bastantes jugadas, la verdad me parece un buen jugador y sinceramente se merece ser titular en el equipo. ¿Qué tribuna van? Norte, obviamente. ¿Cuánto queda el partido? Con suerte, hay que golear, 4-0, vamos. Ya, bien muchachos, vayan, ahí están los hinchas de Universitario. Yo les pedí a Bombita que no me grabe, pero Bombita está ahí también a la expectativa de lo que pasa, muchachos. Va llegando los hinchas de Universitario. Y pasaron los caballos, que Bombita ve los caballos y se va. Eso que decía el hincha que acabas de entrevistar, probablemente, no sé si equivocados o no, el hincha considera que hoy es un partido de trámite y que hay que ganarlo de todas maneras y que incluso debería ser por una diferencia importante. Ojo, la U está con un equipo diferente el día de hoy, ¿no? Tú dijiste algo interesante de Espejo, ¿no? Porque, a ver, Espejo recién ha llegado a Sullana, tiene dos empates, ha ordenado el equipo, todavía no. El primer partido lo perdió con Cusco. Claro, el primer partido debuta perdiendo 2-0 y después, pero ese debut, digamos que prácticamente. Los últimos empató con Vallejo y con Boy. Así es. Y con Boy fue acá. Espejo, yo tengo un recuerdo de que siempre le ha planteado partidos muy friccionados. Claro, dos veces. Le empató en el último partido, si no me equivoco, en el Estadio Nacional 1-1. Y también le ganó con Cienciano. Con Cienciano también le ganó con el Checho asistente. Claro. Con el Checho de asistente también. O sea, Espejo, claro, con Cusco prácticamente lo sentaron. Toma, dirige. Sí, ya, claro. No trabajó nada, ya, perdió. Después tuvo dos empates. Pero Espejo tiene algo que conoce el fútbol peruano, o sea, Espejo conoce bien el fútbol peruano y para algunos puede ser una tontería, pero para mí no, porque por ejemplo tú lo veías sentado cuando él conducía un programa en ESPN y puede discrepar o no con lo que decía, no voy a eso, pero se notaba que conocía a todos los, o sea, te hablaba con conocimiento total de la U, de Cantolao, de Sullana o de Alianza, o sea, se notaba que el hombre veía todos los partidos y eso lo ayuda. O sea, no es que llega desactualizado a dirigir nuevamente a Sullana, así es. A planteles como el de Sullana, claro, que no es fácil de conocer. No es fácil, claro, ¿no? Conoce. Porque habría que seguir sus partidos y no siempre se siguen, no, no claro. Son los partidos más vistos probablemente. Pero hoy tiene una buena prueba, Espejo, ¿no? Igual yo creo que con Espejo, sin Espejo, la U tendría que ponerse hoy día. La U tiene la obligación de ganar porque si no, Cristal le saca diferencia y prácticamente lo hace olvidarse de la apertura, porque Cristal va a jugar contra Huancayo y juega de local. Entonces, esta es una oportunidad para la U que no la puede desaprovechar. La única manera de meterle presión a Cristal es que la U gane. La U no se le puede. El punto de diferencia me parece que no es una dificultad porque la U va a jugar con Cristal. Todavía no jugaron, ¿no? Pero si la ventaja se produce y es de más de 4 puntos, yo creo que Cristal va a tener la mesa servida. La U tiene que ganar, La U tiene que ganar. La U en el Monumental, así juegue en la Liga 1, así juegue contra Cristal o contra Alianza Lima, tiene que ganar en el Estadio Monumental. No, y este es el momento difícil de la U, además, porque ya está. La U no está puntero. No. La U está segundo. Exacto. Y Cristal no tiene competencia internacional, la U sí. La U tiene que preocuparse de dos situaciones. Es más, yo creo que si Alianza, que mañana va a hacer cambios contra Manucci,
si Alianza no le va bien, Alianza se va a centrar únicamente en la Copa Libertadores. Escúchame, porque la apertura, la diferencia de la apertura, claro, pero lógico. Escúchame, la U y Alianza en abril van a jugar 7 partidos. Sí, y en mayo, 7 partidos. Estás hablando de 14 partidos en un periodo de menos de 60 días. Sí. Mucha gente dirá, en Europa juegan igual. Sí, pero tienen mucho más plantel. Obvio. Es distinto. Sí. Es distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, en ese calendario apretado, Cristal va a querer sacar ventaja, Cristal va a querer aprovechar, porque va a haber rotación, ya lo estamos viendo con el mismo partido de la U, pero igual, sea como sea, así ponga el equipo B, el equipo C, la U le tiene que ganar a Suyana en el Monumental. Sí, claro. Le tiene que ganar a la U. 40.000 personas. Si quiere ser campeón de la apertura, sí. Por eso, la responsabilidad para los que hoy salen, o sea, si bien es cierto... ¿quién va a jugar hoy día? Guzmán, ¿no? Aunque no ha tenido partidos. Guzmán, Riveros, o sea, y Benedetto. Guzmán no ha tenido partidos en el año. No. Guzmán, Celi, son jugadores que estos partidos tienen que sacar el 100%, o sea, tienen que demostrar por qué están en el plantel. Y además, ¿no? Otra cosa, para vivir Celi es bien importante, porque en la Copa Libertadores... Calcaterra no puede salir ni en lista porque está suspendido. 4 fechas. ¿De acuerdo? Entonces, ya se mete en la... Se podría meterse en la consideración de ser una alternativa en la Copa. Porque además, Canchita está desgarrado. Entonces, la U ha perdido para la Copa Libertadores a 2 de los 4 interiores que tiene. No importa si son titulares o suplentes, sí. 2 de los 4. Y está en deuda Jairo encima. Entonces... Para Yuriel Celi, hoy es la final del mundo. Lo mismo el tema de Guzmán, ¿no? A ver, vamos nuevamente con Pablo, que tiene... No le digo el Tunche, es la tunchemanía. Sí, sí, estamos de moda con el Tunche. Sí, sí, sí. Sí, muchachos, de hecho que hay muchos hinchas que han llegado y estamos con un niño que ha traído un cartelito. A ver, cuéntame, para el Tunche, ¿lo quieres ver al Tunche? Que el Tunche pueda ver, ¿lo has dibujado? Cuéntame, ¿cómo lo has hecho? Yo lo hice esto con mi papá. Ajá. Y lo hice para el Tunche. Tunche Rivera, ¿a qué tribuna vas a ir? Yo voy a la tribuna occidente. Ajá. Vas a estar cerca de los futbolistas. Si por ahí alguien de universitario no ve, el niño está con el cartelito del Tunche, capaz y el Tunche se anima para regalarte la camiseta. Uh-huh. Es lo que tanto esperas. Sí. Ahora, ¿qué es lo que más te gusta del Tunche Rivera con la camiseta de la U? Porque presiona mucho a los demás jugadores. Y los goles que va convirtiendo, ¿no? Gritaste todos los dos goles del Tunche Rivera el martes ante LDU. Sí. Ahora, cuéntame, ¿qué le dirías al Tunche si lo tienes al frente con el cartel? Vamos, Tunche. Hoy ya ganas por doblete tuyo. Ajá, 2 goles hoy del Tunche, entonces. Uh-huh. Dale, vaya al estadio. Se van a la tribuna de Occidente, ahí está el ingreso. Y de hecho que el hincha de la U, nos vemos, cuídate. El hincha de la U hoy habla mucho del Tunche Rivera. Yo creo que el Tunche Rivera se ha ganado el corazón del hincha de la U. Y me voy a quedar con algo que mencionaba un hincha cuando le consultábamos por el futbolista de Universitario. Humildad. Yo creo que lo que transmite el Tunche Rivera, más allá de su juego, más allá de que está convirtiendo goles, yo creo que lo que transmite hace que el hincha de la U por ahí se enamore mucho del juego del Tunche Rivera. No tuvo ningún problema en declarar en zona mixta después de sus 2 goles en Copa Libertadores. Ha declarado, me parece que también ayer, antes de ayer por ahí. Y creo que eso por ahí también transmite mucho para que el hincha hoy venga, no solamente pensando en que la U gane, sino también para ver al Tunche Rivera. El Tunche es de Tarapoto. Es de Tarapoto, ¿no? Sí. Trauco también, ¿no? Sí, también. Bueno, Tarapoto hoy tiene 2 jugadores que están en la selección. 2 jugadores que debutaron en Unión Comercio. Dos jugadores, porque además es un ejemplo bien importante de que los clubes tienen que trabajar las menores en su zona. O sea, que Melgar tenga... Muchachos. El equipo... No, vamos contigo. Punche, oye, y ¡Con Lolo! Ajá. Escúchame, estamos con Lolito. Mira, ¿puedes voltear para que le muestre la camiseta a la cámara? Es el Lolito con la camiseta número 9 y ahí está... Volteate, ha venido con su papá, ¿no? Ha venido con la su papá, que también vamos a invitarlo. Cuéntame, ¿cómo así Lolito, la camiseta, le pone la número 9, lo trae vestido como Lolo Fernández? Claramente. Bueno, esto nace desde pequeño, obviamente, ¿no? Nace el amor hacia la U. Y un día me dice, papá, regálame la historieta del cañonero. Ajá. Se la regalo y como justo está aprendiendo a leer y todo ello, me dice, papá, ya me leí la historieta,
quiero que me regales mi malla como Lolo Fernández. Y quiero ser Lolito Fernández, ¿no? Entonces nació así esa idea de él, no sé, ni siquiera fue mía. Entonces preguntando, buscando por ahí, conseguimos la malla y desde ahí él se quiere poner y papá, ¿sabes qué? Lolito, Lolito, Lolito. Y es un hincha, Lolito, pero a morir, de verdad. Ahí está. Lolito, cuéntame, hoy vienes a ver al Tunche Rivera, que el Tunche Rivera pueda ver esta pancarta que le has hecho. Cuéntame, ¿qué le dirías al Tunche Rivera? Como este cartel es para él por la malla, que cuando celebre se ponga la malla como referencia a Lolo, en nuestro cañonero. Y cuando siempre haga goles, espero que se la ponga y con todo y garra le alentamos a él. Cuéntame, ¿qué es lo que te llamó la atención de Lolo Fernández, del ídolo máximo de Universitario de Deporte? ¿Qué me dirías de Lolo? Cuando mi papá me compró la historieta, de verdad, la leí toda hasta que me hicieron... Yo me hice la idea para que mi papá me la compre, la malla, y por eso quería ser Lolito. Ajá, ahí está Lolito. ¿A qué tribuna vas a ir? A Occidente. Que cante una canción, Pablo. Con los jugadores para que puedan ver el cartel. ¿Tienes alguna canción de Universitario de Deportes? Sí, porque de niño aprendí lo que es la garra, el coraje, el punto honor, el aliento de un hincha, pues yo crecí mientras cambian ardillos, como el Pumba Carranza, como Ibai, pues el mismo que yo pude dar la vuelta, Emma, tú te ordias sola y las alturas, la crema está de fiesta. La crema está de fiesta. La U, sinónimo de garra y actitud. La U, el cuadro más copero, el verbo. Esa es la U, qué gran Lolo Fernández. Esa es la U con la boca gigante. Ahí está, Lolito. Oye, se sabe toda la canción. Bien, ¿eh? Lolito. ¿Por qué te vaya sabe más bien? Vaya al estadio. Ha leído la historia. Se le ha quedado la historia, claro. Muchachos, acá está la malla. Esta malla va a hacer todo lo posible, Lolito, de que el Tunche Rivera lo pueda tener para que cuando celebre, el Tunche ya no haga la de Spider-Man ya, sino se ponga la malla como Lolo Fernández. Así que a la gente universitario que por ahí puede estar siguiendo Latina, seguramente va a estar en las redes sociales, aquí está Lolito y un pedido especial para el Tunche Rivera. Un aplauso, por favor, ahí está la gente. Ahí está la gente, Universitario de Deporte, que viene. Ahí está el Lolito, muchachos. No, impresionante, chiquito, ¿eh? Me conmovió, la verdad. No, lindo, porque tiene a partir de una historieta, ¿no? De leer, tiene, sabe, más que muchos, y encima tiene la canción de... Pero escúchame. Que ni siquiera la canta la trinchera. Para mí, para mí esto es hasta para una reflexión en el tema de la educación. El niño está aprendiendo a leer y le dijo a su papá, quiero que me compre la historieta de Lolo Fernández. Muy aparte de lo que leyó, lo importante es que leyó. Claro. Y eso nos deja, para mí es una enseñanza, porque no importa lo que sabes, importa qué haces con lo que sabes. Claro. ¿En qué aprovechas tu conocimiento? Para mí este es un ejemplo hermoso, hasta se me escarapeló el cuerpo, hermano. ¿Verdad? Claro, porque a partir de una historieta, bueno, yo tengo una pequeña de 8 años que también, o sea, leen historietas. Así, ¿no? Es. Historietas. Y eso, qué bueno que salgan de distintos clubes y de esa manera los chicos, como este Lolito, puedan conocer un poco de historia, ¿no? Porque tú lo ves al niño y dices, oye, pero usted como, ¿quién le contó tanto de Lolo? Y claro, tiene las cosas claras y encima tiene las canciones muy bien aprendidas, o sea, y no es una canción comercial lo que acabamos de decir. No, nada. Me parece que es una polca. Claro, así es una polca de la U, y sobre todo yo valoro el hecho de la voluntad que el mismo niño tiene por querer aprender la historia del cañonero, de Lolo Fernández, y eso te da, como dice Coqui, una reflexión para que los niños, no solamente de Universitario de Deportes, sino de Alianza Lima, de Sporting Cristal, o los niños en general, comiencen a leer. Porque eso les va a ayudar demasiado, claro, en un futuro. Y además, si algo está pasando en el fútbol con el tema de una sola hinchada, ¿no? Que es un problema, porque siempre se habla de que no, que es más bonito el fútbol cuando hay dos hinchadas. Qué bueno que esté volviendo a la familia al estadio. Porque eso está pasando también con Alianza, está pasando con Cristal, y ahora pasa mucho con la U. Esta tribuna familiar hace de que veamos un montón de niños, sí, claro, en el estadio, ¿no? Entonces eso
es bueno, ¿no? Eso es bueno porque aleja temas de violencia, atrae a la familia y hace y permite que los niños puedan ver el fútbol de manera sana, ¿no? Y en este caso hasta con cultura, porque es un niño que ha leído, ¿no? Y eso la verdad que nos ayuda a todos. Pablo. Está bailando con muchachos, sí. Yuriel. Sí. No, acá tú sabes la creatividad del hincha. Ahí está un hincha que pasa. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Jorge, cuéntame, ¿a qué tribuna vas? Al norte, pues, acá con mi hijo, a gritar. ¿Cuál es tu nombre? Fabricio, a ver. De Alemania, el nombre. Ah, desde Alemania. ¿Qué parte de Alemania? Cerca de Múnich. ¿Cuánto tiempo ya en Alemania? Ya casi 2 años, ya he venido acá de visita, bueno, sube para el partido de Copa Libertadores y bueno, ahora para este partido. En alemán, te amo Universitario de Deportes. Ich liebe Universitario. Ahí está. Maestro, me imagino que usted lo ha traído desde chiquitito. Nosotros ahora vemos a muchos niños que vienen al estadio. Veníamos al palco de un amigo aquí a ver los partidos, siempre de chiquito, echaba los papelitos a la cancha y... Bien hecha desde... Es una emoción para usted que siga viniendo con él al estadio, viene desde Alemania, lo trae al Estadio Monumental. ¿Qué le diría a su hijo? Bueno, hijo, a seguir apoyando a la U, desde Alemania inclusive apoya. ¿Qué le dirías a... madrugada para ver los partidos. ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué le dirías a tu papá que te trajo y te hizo hincha de Universitario de Deporte? Bueno, agradecer por este equipo ganador, copero, más grande del Perú, y bueno, a seguir la tradición, ¿no? Con hijos, nietos, y así sucesivamente. Y el Tunche, lo que ha generado, ¿no? El Tunche Rivera. Tunche, te queremos todos, tiene que ser titular, y Tunche de selección. Ahí está, gracias, ahí están los hinchas de Universitario de Deportes, ahí está un niño también que está a la expectativa, saludando, pero es lo que genera también Universitario de Deportes luego del triunfo por Copa Libertadores. Y yo creería que hoy 45.000 personas tranquilamente en el Monumental, compañeros. Pablo, cuidado con los caballos, di la bombita. Sí, bombita, escúchame, cuidado con los caballos. Tú sabes que los caballos, o sea, para mí los caballos aquí, me parece que lo que hacen es generar miedo, más que de repente darle orden a lo que vendría a ser la previa. Una patada, ¿no? Sí, claro. No, y pasan muy cerca de la gente y el caballo obviamente por ahí te puede patear. Entonces, por eso que también la gente cuando ve los caballos se terminan alejando y bombita más, ¿no? Nunca te pongas a la espalda de un caballo, nunca. O sea, porque además el rango de patada del caballo siempre vira hacia atrás. No te pongas en el lomo del caballo. Animales. Escúchame, cuando llegaron los españoles al continente americano, los indios americanos se asustaron cuando vieron llegar en los caballos. O sea, ese fue el principal miedo que tuvieron, porque eran unos animales inexistentes en el continente. Y además, hasta pensaron de que eran, cuentan las historias, que eran tipo minotauros, que eran seres humanos con un animal abajo. Un animalazo, el caballo gigante. Bueno, entonces estamos ahí con Pablo Caña, que está haciendo un poco la previa desde el Estadio Monumental, donde la gente comienza a llegar. Hoy el partido es 8:30, todavía falta más de hora y media, hora y 40 minutos casi, para que inicie el partido y la gente va llegando poco a poco, siguen llegando hinchas. ¿Y este quién es? Garrita. Este es un garrita. Es la oreja Flores. Que para en la calle más grueso, ¿no? Así, más infladito. Claro. ¿Ah? Ese es el oreja Flores. Y muy temprano estaba también el Tuche Rivera. Ya. Esta previa, 8:30 el partido en el Estadio Monumental. Fuerte abrazo para Pablo y bueno,
gracias a usted. Dale, muchachos. Sorry la demora, pero ya. Listo. Nos vemos el lunes, 5 a 6 de la tarde. Chau, chau. Chau.